¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es especial, 31 de marzo, hay que decir, el último día del mes. Y estamos en mi primer capítulo con un montón de invitados que van a ser los rostros de este canal, que es un nuevo medio de comunicación de acá del Valle de la Aconcagua. Así que voy a empezar a presentar uno por uno. Estamos con Marco Bradanovich. Un aplauso para nuestro gran rostro. Cristian Leal también, quien nos va a acompañar con su programa. Y ahí nos va a explicar un poquito de qué se va a tratar cada programa. Y tenemos acá un gran rostro también, bien conocido acá en el Valle, José Luis Silva. También un aplauso. ¡Uy, un aplauso más! No me aplaudieron a mí. Ya, aquí son. Y a mi lado está, se podría decir como el próximo... El próximo conocido de acá, que después no va a poder salir a la calle tranquilo, Pedro Canivante, que va a ser el productor de nuestra página y a lo mejor se anima también por ahí a tener algo, un programa propio. Vamos a pensarlo. También un aplauso para él, vamos a ver. Un aplauso. Bueno, entonces, ¿para qué estamos reunidos hoy día, chicos? No, vamos a hablar también de todo lo que se trata de nuestra página. Ustedes saben que nuestra página es un medio de comunicación nuevo que se está haciendo acá en el Valle. Se llama Hola Aconcagua, para todos los que nos están viendo, que obviamente nos ven por este medio. Y bueno, y ahora hablemos un poco de todos los programas que vamos a tener. Como José Luis, por ejemplo. Tu programa... Bien, mi programa va a ser un programa nocturno, como, como esta noche. Wow. Como este. Así que vamos a tener interesantes invitados una vez por semana. El día lo estamos fijando, así que estén muy atentos. Va a ser sorpresa, ¿cierto? Una verdadera sorpresa. También vamos a tener una escenografía completamente distinta. Como esta. Tan guapa y linda como la de Jael. Sí, y vamos a estar justamente colocando a cada invitado en su propia ley. Básicamente esa es la idea. Pero es como un lado más íntimo. Mucho más íntimo, poder desenmascararlo, descubrir un poco más a la persona detrás del personaje. Muchas veces vamos a tener personajes claramente públicos, pero vamos a abordar y ahondar un poco en la vida íntima, personal, que a muchos le interesa. Sí, de verdad. Básicamente va a ser un poco de eso. ¿Y cómo es la parte humana de tu invitado? Claro. Bueno, y a mi estilo, por supuesto, al estilo de J.L. Silva. Y también va a estar con Cristian, que tú vas a hacer un programa bien entretenido. Sí, sí, bien entretenido. Va a ser algo bien entretenido en realidad, porque va a ser como... No tan, como te dijera, no tan como cuadrado. ¿Cómo se le llama? Como tan cuadrado, tan empaquetado. Pautea. Sino que va a ser algo claro, va a ser algo como más. ¿Cómo tú? ¿Cómo soy yo? Como si lo sabes, no hay para qué más, darle más presentación. Por algo te sentaron a la. Por algo me sentaron, te das cuenta, ¿no? Sí. Dime con quién ando. Yo sé, y te diré. Hay que tener cuidado ahí. Bueno, estaba al lado también, está al lado de Marco, que él es un personaje acá en la zona. El caballero del almacén. El caballero del almacén. Voy a empaquetar. Eres como Don Genaro. Él va a empaquetar. Él va a ser el, claro, el empaquetado. Bueno, el aporte por el lado del almacén va dentro del aspecto social, ayuda a una problemática que es la salud, conductas, hábitos que en este momento nos tienen complicados. Entonces vamos a hablar todo lo que signifique... alimentación, hábitos, mejorar ciertas conductas, no dejar de comer, no dejar, no hacer dieta. Entonces vamos a dar tips de esa índole, tener conversaciones con diferentes terapeutas. Ahora ya afortunadamente hay una gran apertura a más allá de la medicina alopática, como para probar el concepto mantención, hacer prevención antes de caer en el trance. Nos van a colaborar toda esta gente y cada cual va a poder encontrar su forma, qué es lo que más le agrada, qué es lo que más le acomoda. Y va a ser bien entretenido el formato de tu programa. Que es como ir al almacén. Bueno, lo que hemos conversado, tenemos el almacén, le damos esta orientación de un almacén con los productos con propiedades terapéuticas. O sea, no es solamente el tallarín por comer rico, sino que hay un tallarín que no tiene, no sé, gluten, que es de bajo índice glucémico. Entonces, para esa persona diabética, celíaca, esa persona delicada, poder enseñarle un plato rico, ciertas combinaciones más allá de lo gourmet y que tenga provecho. Y como él dicho, dime lo que comes y te diré lo que sufres. Lo que haces. Eso, también. Y también. Puede ser. Así que por ahí va. O sea, como la él idea. Dice, el programa va a ser de para comer. No, para mira, comer, no, para no, comer sanamente. Va a haber de todo, ¿no? Claro. Para aprender. Y es para aprender en diferentes tónicas. Por ejemplo, en el almacén se suscita que llega una persona, está haciendo sus consultas, llega una segunda, llega una tercera y se arma una tertulia muy simpática. Es como y eso, un poco la peluquería, pero sana. Exactamente, es la alternativa, claro, la parte sana. Sí, y sucede. Y bueno, y ahí llegan terapeutas, llegan pacientes, llegan personajes muy interesantes.
no sé, escritores de diferentes rubros que están así como ambientados en esto, les gusta el tema. A la vez estamos trabajando con otros grupos, todo orientado con una, como decía una persona que en una ocasión, con rentabilidad social. Por allá va el asunto, dar un... Oye, dar un a propósito de rentabilidad, me imagino que será como estos almacenes de barrio. No, donde, no, no, no. Momento, no. Momento, mi pregunta va allá. Oye, ¿y van a haber productos y todo eso, cierto? Sí. Mira, le diste el plato. Son iconofrasco de aloe vera, yo creo. ¿Se va a poder fiar? Sí, también hay al frente. Tengo la libreta, el cuaderno de los tips. Eso le da un toque. Claro. Ahora, la idea es justamente dar eso, volver a ese almacén antiguo. A la boutique. A la botica, como decían antes, ¿no? En este caso sería como un almacén botica donde tú... comiendo, encuentres a una ayuda. Cada elemento tiene una finalidad. Que si tú tienes problema en la guatita, mira, come esto, toma algo. Voy a ser fans. Come pasto, por ejemplo. Ah, claro. Ahora todos invitados, moros y cristianos, esta cuestión es para todos. Todos tenemos necesidades, queremos estar bien. Y por ahí apunta nuestro aporte de poder que todos estemos bien. Perfecto. Sí, bueno, sí, tener ese tipo de programa. Bueno, va a tener varios, porque en realidad contigo, la parte íntima, conmigo, se habla de todo un poco, como acá. ¿Con Cristian? No, yo creo que la parte de locura lo mismo. La parte de locura. Sí. Voy a mostrar música. ¿Cómo se va a llamar juegos, tu programa? Recargados, RC2. Recargados. Sí. RC2, recargados. Y esa es la idea, porque la gente quiere recargar al otro día, salir con ánimo a trabajar. Eso es. Bien. De eso sí, siempre. Llevarle humor, llevarle música, llevarle baile, llevarle de todo. Sí, y está abierto para todo público. Ah, perfecto. Sí, para todo público. Aquí vamos a hablar de la diversidad, de todo. Desde los niños chicos hasta Nosotros los viejitos también. Todo. Perfecto. Todo. Si vamos a tener unas vedetas ahí. No, yo me refiero a... Dijo niños. Claro, sí. Ven, sí, siendo. No, tú estás ahí entre medio de dos. Sí, oye, eso mismo, como que aquí. Diferente. Él habla de la parte sana, salud y todo. La parte más íntima. Te presentaron al medio del ángel bueno y el ángel claro, mal. Claro, la parte íntima. Y yo aquí como que. El ángel bueno. No, pero mira. Por favor. Me estaba asustando y usted. O sea, por favor, ¿qué me estoy haciendo yo como el yin yang? No sé si el bien o el mal. Tú vendrías siendo el poseído. No sé si el bien o el mal. Oye, Pedro también. Él es periodista, le voy a contar, tío. Y bueno, cuenta tú mismo. ¿Qué cuento? ¿Qué quieres que cuente? No, él va a estar acompañándonos en la página de nosotros, va a ser nuestro productor. Y va a estar moviéndose por varias partes acá del valle. Sí, bueno, fue un proyecto que surge justamente en Almacén de Marco. Es como el punto neurálgico donde van confluyendo varias ideas, varios personajes. El antro alternativo. También, el antro alternativo. El almacén. Sí. Es el nuevo apodo que está tomando el almacén. No, pero surge justamente el proyecto, me ofrecen los chicos formar parte de este equipo, de un proyecto que en el fondo tiene un potencial tremendo. Yo le veo un potencial tremendo, estaríamos siendo los pioneros en trabajar exclusivamente en televisión por internet. Y que tiene una riqueza, un potencial tremendo en los contenidos, en los desarrollos de los contenidos. Vamos justamente a tratar de apuntar como canal... de estar enfocados en ir cautivando los distintos segmentos de nuestra población. El otro día me estabas haciendo una diferenciación de lo que era el potencial TV de señal abierta versus lo que era la transmisión por internet. Me dabas una serie de pautas importantes. Bueno, básicamente creo que la democratización de contenidos y la posibilidad de transformarte en un medio absolutamente independiente. Eso es básico. Autónomo. Es fundamental. Independiente, autónomo. Sí. Vamos a hacer un canal con un carácter marcado a la libre expresión. Acá propuestas vamos a tener de todos los sectores, de todos los colores, de todos. Y también lo que no significa es que sea sin filtro. Sí, quería hacer un alcance y creo que ya estamos viendo por las redes sociales. Sabemos que hay mucha gente que hasta ahora no está viendo. Y sí, queremos contarle a toda esta gente que está detrás de la pantalla, del otro lado de la pantalla, en su computador, en su teléfono, que la gracia de estos programas, de este canal Hola Aconcagua, que es un canal muy amistoso. Sí, hola. 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 Hola Aconcagua. Que además, si el programa se emite de las 10 a las 11, como está pasando ahora en este instante, porque estamos en vivo, son
las 10 con 11 minutos. Entonces, si usted no puede verlo o lo está viendo así a medias porque está trabajando, no se preocupe, porque el link va a quedar ahí y usted lo va a poder repetir, se lo va a poder ver, lo va a poder compartir, sí, enviarlo, no se va a perder ningún Face, capítulo, enviarlo por WhatsApp, compartirlo con su amigo y verlo y repetirlo. Así que esa es una de las ventajas de estar haciendo este canal con esta nueva, bueno, apoyando la tecnología que es, obviamente, el internet, que nos da esta posibilidad de estar, las redes sociales, no tan solo aquí en el Valle de la Aconcagua, San Felipe de los Andes y sus 10 comunas, sino expandirnos un poco más allá. Uy, y cuando sí, digo más allá, no tan solo Chile, sino nos pueden ver. Ahora tengo un amigo ya que está, me acaba de mandar un mensaje, que está desde Francia, desde Lille, está viendo el programa. Oye, saludos a nosotros de Panamá, de Alemania, nos están viendo. Sí, oye, ahora con respecto a Argentina, también con respecto a esto, por ejemplo, también mencionábamos el asunto, la cobertura, porque tenemos una situación de cobertura de internet en una población versus. Bueno, para, a ver, el tema de la capacidad que tiene la internet para justamente albergar este tipo de proyectos es ya una razón de actualidad. Estamos viendo que es un fenómeno que ya no es el futuro, sino que el presente. ¿Qué porcentaje de población tiene internet en este podemos momento? Ver artículos que indican que más o menos el 60%, un poquito más del 60% de la población nacional, ¿sí?, hoy día, alrededor de 12 millones de personas ya tienen conectividad de manera individual, acceso a conectividad, por lo tanto, claro, el alcance que tenemos en este marco. No, y lo mejor es que ya no es necesario prender un computador para poder verlo. O sea, ahora uno puede estar en cualquier lugar y con su celular o una tablet, claro, simplemente claro, ponernos ahí www.holaconcagua.cl y vernos inmediatamente. La ventaja, como decías, Luis, vernos en vivo, claro, o en el momento que más le acomode. Esa cuestión es sumamente cómodo, a diferencia de un canal que te tienes que sentar. ¿Y si no lo viste? ¿Y si no lo viste? Bueno, ahora casi todos los canales grandes de TVN, de Chilevisión, están sacando su canal también online y transmiten también su programación, y también queda grabado a veces en YouTube. Bueno, se dice también que de aquí a unos 20 años, quizá un poco menos, ya los canales que hoy conocemos como los grandes canales importantes y que están todos ubicados en Santiago de Chile, la capital, cada vez van a comenzar a perder más fuerza, porque la gente hoy en día quiere ver contenidos específicos, puntuales. Sí. No quiere ver cuatro horas de matinal. No quiere ver algo específico. Quiero ver, no sé, no quiere ver. Eso suena como un cerruto. Pero a lo que se refiere, claro, que no un matinal centralista que esté enfocado en quiere ver por la intervención Santiago de Pedro, quiere ver la intervención donde está Marco, o los 20 minutos de Marco, o los 40 minutos de mi amigo acá. Entonces, básicamente eso es lo que está logrando la televisión moderna, ver cosas puntuales y específicas, y si gusta, repetirla, y si gusta más, compartirla. Y claro, así porque no, es que eso es lo mejor, uno puede compartir, claro, y claro, nosotros mismos, por ejemplo, mandárselo a muchos amigos y ellos nos van a estar viendo, y eso ya es harto, claro, porque en televisión no se puede hacer eso. ¿Cómo nos muestran? No, claro, es una justamente de las ventajas que tiene la televisión por internet. Hay que también recalcar lo que dice José Luis, que el canal en sí tiene una fuerte raíz localista. Estamos interesados en lo que pasa en el Valle, en lo que, claro, sucede en el Valle, de los ámbitos que sean, desde la política, desde el entretenimiento, el ocio, social, la cultura, también, el espectáculo, el deporte, pero nuestro foco de atención va a estar justamente concentrado en el Valle, sin limitar, por supuesto, que nos puedan ver en cualquier rincón del mundo. Obvio. Claro. Y eso tampoco limita que vengan de fuera de la frontera del Valle a participar con este proyecto. Absolutamente. No, para nada. Ahora ya esa situación localista de frontera tiende a diluirse, porque te permite a unar todo estos aportes, porque potencial en diferente, así como estos programas que se están presentando, uh-huh, hay una cantidad de ideas. No, y estamos largando recién. Este es oficialmente el día de lanzamiento, claro, de. Yo lo invité a usted a mi programa, después canal. Te me tienen que invitar. Okay, te das cuenta, entonces nosotros, sí, vamos a tener que hacer lo mismo. No, por supuesto. Yo igual voy a intervenir en tu programa y voy a intervenir. Sí, vamos a llegar. Pero no, eso aquí, sí, usted va a estar de lo mejor y voy a llegar a intervenir. Vas a entrar, así, de repente. Así, mira, así es cierto. Bueno, está bien, po. Se agradece también el tema de esa capacidad de poder improvisar, de poder ser una televisión no tan empaquetada, sino fluida. Mucho más fluida, más espontánea, porque justamente está buscando eso. Así que vamos a empaparnos del Valle de la Aconcagua, vamos a comprometerles
Cada programa a que usted forme parte de esta velada especial, vamos a básicamente prepararnos para cubrir claramente todos los eventos que son propios del Valle de la Aconcagua. La vendimia, que viene. Uy, se viene la fiesta de la vendimia. Se vienen muchas cosas. Sí, yo creo que se vienen elecciones, ojo. Se vienen elecciones. La política va a ser un foco importante de preocupación. Y también puede andar hoy día, me mencionaba una situación de una ciudad en Argentina que tiene un potencial mucho menor que otra ciudad importante, otra región de Argentina, pero esta gente supo explotar lo que tenían y actualmente es un foco, un centro importantísimo de lo que es ciclismo. Podría ser que nosotros logremos hacer algo importante, que esto realce, motivando, no sé, planteando alguna idea, algo que logremos, tal vez no en esta vida para nosotros, pero que seamos los que pongamos la primera piedra para que esto tenga un realce mayor. Sí, nosotros como medio de comunicación obviamente tenemos la responsabilidad también de entregar información y ayudar a la gente, obvio. Bueno, la idea es partir como una modesta ventana hacia tantas cosas que están sucediendo en el valle y que lamentablemente mucha gente, muchos vecinos, vecinas que hasta ahora están compartiendo con nosotros, le queremos dejar extendida la invitación. Vamos a estar con esta pequeña ventana que se va a empezar a agrandar, que realmente ustedes no se van a dar cuenta, es un tremendo ventanal, y vamos a través de este ventanal tener la posibilidad de entregarle mucha información de cosas interesantes que están pasando aquí en el valle y que mucha gente desconoce, así que sigan atentos a la programación que de a poco va a comenzar a crecer en www.holaconcagua.cl. Y también dejarnos su opinión, porque tenemos un Facebook que sería Hola Aconcagua. Uh-huh. Y nos dejen su opinión, también nos pueden decir algún tema que les interese para que nosotros lo toquemos acá, bueno, y en todos los programas que vamos a tener. Así que eso, pues dejarle la invitación. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando, obviamente, de nosotros, sí, de usted, vamos, para que la gente los conozca. Hay que profundizar en los programas. Sí. ¿De qué se van a tratar? Y también, ¿quiénes los son ustedes? ¿Quiénes son los que están detrás, claro, de eso? Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes también son personas bien conocidas acá en el valle. Marcos con su almacén, en donde se entera de todo lo que pasa. No, yo creo que aquí vamos a tener mucha información. Mucha información. Sí, él va a ser nuestro mensajero. Sí. Les voy a tener todas las novedades de la vez. Oye, anda, pasó esto, anda. Oye, tú también, Cristian, que has hecho muchos eventos, después tú nos vas a contar si quisieras un poquito más acerca de las cosas que tú has hecho. Bueno, igual sería bueno que en este instante pudieras quizás hablarle un poquito a la gente que está en sus casas para que te conozcan un poco más. Para que me conozcan más todavía. ¿Quién soy yo? Porque igual puedes decir... ¿Qué hace él ahí? Claro, porque igual... ¿Quién es? Igual uno cree que muchas veces la gente no lo conoce, pero no, pero igual, sí, por respeto a la gente que no nos conoce, sí, sería bueno. Sí, por supuesto. Y tú también, José Luis, porque tú también estuviste haciendo un programa acá en el Valle, el matinal, en el BTV con Mallorca. Bueno, pero la verdad, ¿cómo se llama? Alejandro Mallorca, un saludo. Sí, lo que pasa es que igual bueno, esto es lo más fresco que he hecho, que fue el matinal en la ciudad de Los Arles, a través de las pantallas de Valle Televisión. Pero antes de eso también he hecho otras cosas. Cinéfilo, estuve casi 6 años haciendo un espacio de cine, porque lo que a mí realmente me apasiona, una de las cosas que me llama profundamente la atención, y puedo hablar horas y horas, el cine, las películas, porque además tiene la magia de que las películas siempre están los días jueves. Para quienes no saben, los días jueves en las carteleras a nivel local, nacional e internacional cambian todos los jueves. Siempre hay películas nuevas en los grandes cines, en las grandes cadenas. Y los días viernes también hay estrenos en los formatos ahora Blu-ray y Blu-ray 3D. Así que siempre hay novedades y siempre hay cosas frescas de qué comentar. Oye, ¿y eso dónde yo podría encontrar? Marcos, perdóname, pero por favor, ha hablado de tu almacén. Deja hablar de mi boliche. Mi boliche, yo, de verdad, hay mucha gente que me conoce. Para la gente que no me conoce, mi nombre es José Luis Silva, me hago llamar JL Silva, me gusta el cine, la gente me conoce por el cine, y mi boliche está ubicado ahí, Papudo, esquina O'Higgins, a una cuadra de la Plaza de Armas de la ciudad de Los Andes. Para quienes aman el cine, quieren lo último del séptimo arte, ahí está todo. Está todo no tan solo en películas, sino también en recuerdos, en figuras de colección, y estamos abiertos, lo más importante de todo, todos los días del año. Así que, como digo yo, hasta que la muerte nos separe. Exactamente.
Así que eso, bueno. Ahí podemos encontrar todo tipo variedad, de películas. Cinearte, sí. Lo importante de todo es que todo es de primer nivel, todo es original. No es pirateado, todo es de primera línea. Mal. Entonces, igual es re importante invitar a la gente a que tanto como el almacén de Marco, como el boliche de José Luis, y como tantos boliches y negocios. La peluquería también. La peluquería, bueno, yo también tiendo a visitarla. Así que sí. No se nota. Vamos a hacer un programa así como la peluquería. Lo importante es como el mismo tono, ¿no? Sí, no. En el caso mío, debo confesar. Dime algo. No, pero ahí, sí no entendemos, lo que ustedes ¿cierto? Ven en sus pantallas es producto del foco. Y bueno, hoy me duché rápido porque, claro, eran las 10, venía de Santiago, entonces creo que tomé el champú equivocado o el acondicionador, pero algo si, pasó. Pero si te ven en vivo y en directo se van a dar cuenta que no. Que no. Soy 100%, aquí era lo que aparece en 100% pantalla. 100% natural. No, pero natural. Se le ve bien, ¿cierto? Sí, un aplauso, nada. Tiene ese estilo, me gusta, sí, me gusta. Sí. Así que eso, vamos. Y es como tu estilo es como cineasta. Es que claro, lo es mío. Es como corte, pero sí. Otra vez. Acción. ¿No incursionaste nunca? Sí. ¿En el cine? En el cine, sí. Director, bueno, lo que pasa es que igual mi pasión le he tratado de prolongar también a mis herederos. Tengo dos hijos y los dos, bueno, uno ya egresado de cine y televisión. Ah, estudió en la Argentina. Mi otro hijo está en tercer año de cine y televisión en la Universidad de Chile, así que estoy prolongando mi sueño a través de ellos. Qué bueno. Pero sí. Pero ellos no están obligados, pues yo. No, ellos. Por admiración. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que pasa muchas veces y a ustedes también en sus casas o nos están viendo hasta ahora deben decir sí, efectivo. El chico le gusta el Colo porque el papá es fanático del Colo, le gusta la Chile porque va los domingos al partido, entonces o le gusta el karate porque su tía es karateca, porque su papá es karateca, o le gusta esto, le gusta la natación porque su papá ha estado desempeñándose en eso, entonces por ahí va. O sea, yo creo que cuando los hijos ven que los papás disfrutan haciendo lo que más les apasiona en la vida, dice, claro, yo quiero ser como él, quiero disfrutar. Sí. O sea, tú eres su héroe, entonces. En parte. Pero podría ser, pues. Sí, sí, claro. Sí, obvio. Así que yo feliz de poder estar haciendo lo que más me apasiona y además recibir estos míseros y escandalosos billetes. Pero necesarios en esta vida. Pero cuando esto fluye de manera espontánea y es ese como el resultado, el rebote o el punto final, sí. O la raya para la suma de lo que a ti te apasiona, es increíble. Yo creo que las personas que hacen lo que más les gusta en la vida y que aparte de eso le pagan y tienen una retribución económica, claro. Wow, después veis los resultados en la cuenta ahí bancaria, sí. Así que bueno, básicamente eso es, hablarles. Yo creo que cada uno le va a hablar a ustedes a través de la pantalla de lo que más le apasiona. Y disculpa, dentro de lo que es ese gusto, esa pasión, ¿cuál es lo que más te gusta? ¿Qué tipo de cine? ¿Qué, no sé, cómo? Bueno, en el fondo hay mucha gente, yo creo que no hay que ser muy entendido en cine, pero para la gente que no lo sabe, hay dos tipos de cine. Hay aquel cine que te hace reflexionar, que te hace pensar, que es constructivo, que te edifica, y ese es el cine conocido como el cine arte. Yeah. ¿Ya? Está más cargado para Europa, para otros países. Argentina, Chile también está haciendo lo suyo, así que no estamos tan mal. Y está el otro cine, que es el cine que está pensado para lucrar, para hacer negocios, para crecer, para amasar fortuna, que es el cine yankee. Correcto. Que es el que vende más. Perdón, ¿qué opinas del cine hindú? Que se supone, o según lo que he escuchado dentro de mi ignorancia, es de mayor volumen que el gringo. Claro. Que tiene de todo también, porque hay un cine como las hindú, teleseries también, así como eso. O sea, ¿cuál es tu visión de eso? La visión está, ese cine está muy bueno, lamentablemente, ¿sí? Que a nosotros no nos desfavorece por el tema del idioma, por el tema de los subtítulos, claro. Las traducciones. Además que parece que ellos no traducen como nosotros estamos acostumbrados, porque creo que se escucha la voz de ellos también. Sí, claro. Y sobre eso, la voz del doblaje. Entonces, lamentablemente, por nuestra idiosincrasia, por nuestro idioma, por las limitantes geográficas y por tantas cosas, estamos en mundos completamente distintos. Pero ahora, ¿cómo parte tu pasión por esto? Me imagino que de chico, más allá de viendo todo. Sí, Jael,
lo hemos conversado. Sí, lo hemos conversado. Sí, lo hemos conversado. La, bueno, parte justamente de pasión, de ganas de descubrir aquello que a ti te llama la atención. Hay mucha gente que en sus casas le llama la atención, no sé, dibujar, escribir. Leer también. Leer, claro. Claro. En mi caso. Claro, a ti te gusta mucho leer. A mí me gusta leer, sí. Bueno. Bueno, yo descanso en una frase que dice, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, a través de las imágenes uno va absorbiendo historia, va absorbiendo párrafos y se va empapando. Y muchas veces la misma gente, así como en el almacén, como en el caso del sacerdote, como en el caso de la maestra, va adquiriendo experiencia, pero básicamente porque los mismos alumnos le van entregando conocimiento, una visión distinta, un prisma, un enfoque muy distinto a como uno ve lo mismo. Sí, pues todos tenemos realidades diferentes. Pues claro, eso. Entonces al final uno va agarrando cierta sabiduría porque se va nutriendo. Y en el caso de los boliches, los almacenes y todos estos negocios donde uno tiene un contacto directo con la gente el día a día, uno, claro, hay una retroalimentación en ese sentido. Sí. Y ahora, también. Sí, me imagino. Y por ejemplo, si tú eres el superhéroe de tus hijos, ¿con qué superhéroe te identificas dentro de lo que es Gringolandia? Buena pregunta, a mí también me la hicieron una vez. Tienen parecido a He-Man, yo creo. Sí. Si estamos hablando de, oye, si estamos hablando de superhéroes. Oye, pues, no, mira, en parte. Oye, no hay un programa aquí que sea anti-bullying. No hay un programa que alguien haga un anti-bullying. Oye, yo quiero llevar esta imagen. ¿Qué imagen es? De mi teléfono. Ahí está la respuesta. Ahí está. ¿Por qué no? ¿Sin corazón? Oh. No. Las latas. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que aquí yo estoy sobrando porque los bombazos. No, si lo entiendo, no lo sigo bien. Muchas veces, claro, lo que pasa es que las latas son la armadura, pero detrás de las latas hay un corazoncito. Detrás de una armadura, detrás de un gladiador, de un guerrero, de un luchador, siempre hay un corazón. Sí, ahí, sí. Oiga, Chris, no, usted va a tener que poner paños fríos, Cristian. Sí, sí. Los dos rostros anclas que tenemos están empezando a agarrar desde el día uno. Lo que pasa es que yo soy ignorante en lo que es cine, pero también me encanta. Entonces, encontrar una persona que sabe eso, a la cual yo le puedo con una jeringa sacar ese conocimiento, es interesante. Ahora, volviendo al tema del cine, no haya contaminada la jeringa, si no se preocupa. Sí. ¿Y en tu ley vas a tener algún segmento, algún espacio donde vas a mostrar un poco de cine? ¿Tú no eres, perdón, el Salfate? Claro, es nuestro Salfate. ¿No es la versión Salfate lo que? No, yo creo que sin ánimo. Es nuestra versión Salfate. No ofendamos, José, está bien que hagamos bullying, pero ya eso. Yo creo, sin ánimo de ofender o de comparar, yo creo que cada cual tiene su estilo. Sí. Para muchos Salfate es Falsate o es un montón. Hay personas que lo admiran, hay gente que no lo admiran. Pero yo creo que en la búsqueda de cuando uno hace televisión, yo no busco ser como él o como el otro. No, o como me imagino, tú. Porque yo partamos quiero, por el pelo. O sea. Yo creo que nadie, quiere, tener, nadie quiere saber que quiere ser igual a alguien. No, yo creo que cada cual tiene su estilo, tiene su esencia. Claro, la gente juzga, la gente te encasilla. ¿Te da lo mismo lo que piensa la gente? ¿O no? Claro, o sea, no, yo creo no, que... No, a ver. No, no, es lo mismo. La espontaneidad. Eso no tener pauta, ¿viste? No, está bien. No, yo creo que es importante la opinión de la gente. En términos mediáticos es fundamental. Sí, o sea, ahí sí, en ese sentido, claro. Pero mira, muy interesante. Hay una de las cosas que yo creo que son re importantes, independiente que como uno es o como uno no es o como la gente lo ve, es la capacidad empática que uno pueda tener para conversar con X personas. Yo creo que a mi boliche va mucha gente... O sea, gente muy sencilla, no tan sencilla, gente arrogante. No tan arrogante. No tan arrogante, pesimista, optimista. Es gente que tiene mucho dinero y es gente sencilla. Claro. Gente que tiene casi nada y es muy altanera. O sea, de todo. Tú te entonces, lo importante es tener esa capacidad de ponerse en el lugar de la persona. Eso yo creo que es lo más importante. Si uno no tiene empatía, ¿verdad? Y eso se llama empatía. Claro. El puente de comunicación. Bueno, justamente ustedes dos, el caso de ser propietarios de un local es una tremenda escuela. Sí. Para relacionarte justamente, empáticamente con las personas que van
a consumir sus productos. Ahora, sobre todo en tu rubro, que es la fantasía que todos tenemos. De repente yo llego a tu local porque me creo el super soldado y quiero películas de esa índole, y tú, me imagino, tienes una edición como para recomendarme, decía, oye, te veo muy acelerado, vete esta, no sé. O dentro, a mí me encantan las películas de guerra, pero las antiguas, las que tenían, no sé, otro contenido. No sé, soy fan de Si no era en el frente, la que filmaron en 1929, no me pregunten. Uy, Dios mío, de después aquello. Entonces, que hay versiones, hay remakes de la Primera Guerra. De la Primera Guerra, estamos hablando que la filmaron en Los Ángeles. Tengo entendido que gastaron la cantidad de explosivos que hicieron, que pusieron en uso ahí para hacer los efectos de la guerra, podían demoler Los Ángeles. Mira, fija, fue una superproducción así, pero en otro. Pero Marco, te quiero decir algo, disculpa. Uh-huh. Yo creo que igual el cine, para quienes gustan y aman el cine, hay que estar siempre a la vanguardia, porque toma en cuenta que todos los jueves, o todos los viernes, o una vez por semana, siempre te vas a encontrar con películas nuevas. Ahora, esa película, el año 29, por favor, no me la pidas. ¿Por qué razón? Porque esa película era el tiempo del beta después del VHS, ya ni siquiera hay olor a ese tipo de formato. Hoy en día la gente, está, te lo digo. Te lo puedo prestar, la tengo en DVD. Mira, no. Ay, me responde. Me podría poner en otro lado porque esto ya no. Esto no es la jueza. Oye, mira, yo me siento como el guardia de la jueza. Yo insisto, como productor del canal, yo quiero que los dos rostros ancla, por favor, baje las revoluciones porque ahí vamos a terminar. No, está bien. No, te juro que yo me siento guardia. Bajo no, ningún punto de vista, por favor, lo tomen como una cosa. Interactuando, eso es importante. Pero no se lo tomen así. Muestren la muralla, por favor. Es que, mira, es que un tema interesante, muy apasionante. Se pone el paño frío, esto, Cristian, cuenta. No, mira. Cuéntanos un poquito de tu programa y tu persona, mientras ellos toman la Sí, mira, si quieren seguir, pues yo voy a seguir con mi programa. Ustedes pueden seguir conversando acá atrás de cine, no hay ningún problema. Sí, no, bien, mi programa va a ser, mira. Bueno, ¿qué quieres saber de mí? ¿Quieres saber qué es lo que hago? Una persona bastante conocida acá en el país. Sí, bueno, mi nombre es... De tu lado B también. ¿Cómo? Del lado B, del lado A a la Z. Del lado A, no, tuyo. Mira, yo creo que nos va a pasar la M. ¿Está? ¿Ya? ¿No? La A y la M la vamos a dejar a un lado, ¿ok? Ya. No, mira, bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Cristian Leal. Soy... En estos momentos estoy de profesor, aunque ustedes no lo crean. Soy profesor de artes, teatro y danza. Sí que me gusta lo que estoy haciendo. Estoy a cargo de todo lo que son los talleres de los colegios. Y me gusta, me apasiona eso. Me apasiona lo que es la danza. Por eso soy como tan como te dijera, vivir la vida loca. Energía. Una cosa así, claro. Y entrego mucha energía. No se merece usted. Histriónico. Y aparte, histriónico. Exactamente, muchas gracias por el lado. No, está bien. Y aparte de eso también, estudié estética. Estética integral, claro. Y tengo también mi boliche, porque ustedes no solamente tienen su boliche. Yo también tengo que interactuar con mucha gente. Porque ustedes digan, ay, que yo tengo mi boliche. ¿A con mucha gente? No, yo también tengo mi boliche. Oye, vamos a ver. Donde también trabajo con medio tele. También veo a gente que llega desde el más rico hasta el más pobre, de la más chascona hasta la más pelúa. Perdónenme. Y la que me están viendo, yo sé que es de lo que estoy hablando. No, y me están viendo y yo sé de lo que estoy hablando. La peluda para allá. ¿Sabes perfectamente? Mira, yo creo que Danilo, nuestro productor que está a cargo del Switch y todo eso, ahora entiendo por qué. Mira, ahora entiendo por qué te dejó al medio. ¿Por qué? Acá tenemos la abundancia. Ahí tenemos la abundancia. Claro. Y aquí está el terreno. Los dos extremos. ¿Sabes lo que pasó? Los que dos extremos, una peluquería. Danilo dijo, vamos a colocar recién, antes de empezar el programa, tiene mucha calor. Tienen mucho calor, yo le dije, sí, algo, pongamos un ventilador, y el ventilador fue muy fuerte y arrasó. Oye, esta es terapia de la risa. Cayó acá. Yo le hice como así, pasó el largo. Y bueno, y seguimos. Sigamos con el tema. Oye, ustedes bueno, no quedaron ahí, pero se tienen acá, yo los tengo, pero... Sí, no, pero aquí yo como guardo las cosas. ¿Ya? Bueno, y mi programa, la idea de mi programa es intervenir, hacer algo juvenil, algo entretenido. Que incluir también a toda esa gente joven,
y bueno, y pasarlo bien dentro de la trilla. ¿Recuerdas que hiciste un claro, te acuerdas que fuimos a la trilla del Calendario? Sí, ahora viene la Ventina, así que vamos a hacer y no, y vamos a hacer unas notas de la Ventina. Todo el equipo ahí pegando los codazos para su programa. Sí, pues quién va a hacer nota de. Bueno, ahí ustedes mientras hablan de cine, yo hago la nota. Tú haces la nota, ya. No, pero de eso se va a tratar: música, entretención, juego, a ver, de todo. ¿Vas a alguna vez a volver al stand-up comedy? ¿O ya te aburrió eso? El stand-up, ahora no, vamos pero, a. Pero enfoquémonos mejor a lo que es tu programa. Claro, sí. Pero igual trabajo como lo que dices tú. Eres guionista. En el stand-up comedy y sí, me gusta. Sí, a mí también me gusta. Hay un personaje por ahí que causa furor en las redes sociales de repente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, después lo van a conocer. Es una sorpresa. Después profundizar. Es una sorpresa. Digamos, soy como una caja de Pandora. Te lo abres y sale cualquier sorpresa. Así que no. Hasta peluca. Tranquilo. De todo. Va a salir de todo. Ah, sí. Eso. Y tú, vamos, Pedro, también, ahí. Cuéntanos un poquito de ti, ¿de dónde eres? Bueno, yo próximo alcalde también de... Próximo alcalde, no. No se asusten. Ya me estaba candidateando ya. No, sanfelipeño, nacido y criado acá en San Felipe. Volví, sí, hace poco tiempo, hace aproximadamente 3 meses. Ya como a radicarme acá en la zona, en San Felipe, con mi señora. Y bueno, y empezando a llevar a cabo proyectos. Llegó esto a propósito del Almacén de Marco, donde confluimos con los chicos, con Danilo, con Jael. Me propusieron este proyecto y por el potencial, insisto, que le veo, lo acepté inmediatamente. En este momento trabajando en la radio también, en deportes, y con un emprendimiento con mi señora y una prima que estamos dedicándonos a... Tenemos público a todo esto. Oye, el público nos podría aplaudir para que la gente en su casa... ¡Se da cuenta! Una barra ahí, barra brava, nutrida. ¿Vos te crees que nosotros no tenemos público? Claro que tenemos público. Y toda la gente que nos está viendo. Toda la gente pensará... Oye, ahí voy a mirar algunos WhatsApp que me están llegando de personas que nos están viendo. Ustedes también, chicos, están libres. Oye, sí. Mira, yo tengo unos WhatsApp, tengo unos Twitter. Yo tengo un celular, pero ya no. Tengo uno... Así que, mientras tanto, tú nos sigues contando... Nada, y eso, empezando acá a sentarse en San Felipe, las cosas marchan bien, así que a full con Hola Aconcagua. Vamos a estar ahí ayudando los contenidos de cada uno de los muchachos en los programas, desarrollando otro tipo de programas, las propuestas que nos lleguen también van a ser bien recibidas. Todo va a ser bien recibido acá, vamos a hacer un filtro, lo que creamos que va a pegar más va a ir en las pantallas de Hola Aconcagua. Así que sí. Se vienen grandes sorpresas también. Va a estar bien entretenido. Sí, acá estamos todos los rostros por ahora de nuestro canal. Bueno, falta una persona, así que también va a hacer publicidad en nuestro canal, en nuestra página, claro, que se llama Paulina. Tenemos que armar un equipo, como el equipo de venta, todo eso, ¿no? Sí. No quiso estar acá acompañando. No, dijo que era un poquito tímida. Era mucha belleza para estar acá. Claro, sí. No iba a opacar, entonces. No iba a opacar, entonces. Claro. No, pero. Se iba a acabar la carrera de. De conducción de cadena. Iba a recién empezar y. Venía con el serrucho en la mano. No, bien. No, me recordé. No, pero saludos para... Sí, saludos. Bueno, y José Luis, pues tú cuéntanos un poco más también, ¿qué se viene aparte del programa? ¿Hay alguna aparte del programa, vamos a tratar de estar... Bueno, estamos haciendo cosas en Santiago. He tenido un año muy bueno, el último año, y lo partí muy bien también, así que tuve la posibilidad de estar cubriendo Viña del Mar, el Festival de Viña. A eso te quería llevar. Sí, bueno, lo mío... por la forma de ser también, de manejarme con la cámara, me sale muy cómodo poder entrevistar, visitar, recorrer alfombras rojas, así que he tenido la posibilidad de estar en algunas, así que... Ahí te vi. Como esta, por ejemplo. ¿Ahí lo viste? Ahí lo vi, sí. La alfombra roja. Barriéndola. Sí, cuando yo pasé. Lo que pasa que Cuando yo pasé con la pala y la escoba, él estaba ahí. No me tire abajo al. Sí, no, mira, podría decir que iba con Pamela. Justo dije que iba a ir con Pamela Díaz, pero ya no es tío. Lo mío son las alfombras. Tengo un tío que trae alfombras de. Que trae alfombras persas y. Para link, para bajadas de cama y todo por eso. Eso experto en claro, entonces de ahí partió la vocación, las ganas de recorrer estos lugares que son increíbles. Dejándose de broma, tuve la posibilidad de hacer la Teletón, amanecerme sin una pizca de sueño. Después hicimos también
lo que fue el Copihue de Oro, que fue otra experiencia gané bonita. Gané dos. Y también la Teletón. La Teletón, sí. Hicimos después la alfombra roja de la alfombra roja de la gala del Festival de Viña, que fue en el Casino Viña, que fue hace muy poco, en febrero. Y después tuvimos toda una semana completísima cubriendo todos los detalles, los pormenores de lo que fue el Festival de la Canción de Viña del Mar. Así que, buenísimo. Bueno, pensamos llevar este año, ese es el compromiso, ser un canal local, informarle lo que está sucediendo aquí en el Valle de Aconcagua, pero al momento de que haya un evento importante a nivel nacional, tener ese compromiso de estar cubriendo el evento para que ustedes sientan que tienen un canal que está entregando lo mejor de sí, que tienen profesionales que van a cubrir lo mismo que cubren los canales grandes, y eso, estar a la par, que usted se sienta bien y se sienta orgullosa de este Hola Aconcagua. Sí, es un medio eso nuevo es. De comunicación. Así que les pido un aplauso. ¡Un aplauso! Sí, obviamente. Sí, hay un equipo detrás de esto también. Tiene el director que ha estado días que se ha amanecido tratando de hacer la página. Sí. Así que también es parte del equipo. Obviamente no todos son caras visibles, pero detrás también el hay harto esfuerzo. Sí, también no, está el sensei. No, yo creo que es re importante. Omar Opaso, un saludo para él. Una persona sí. Muy importante. Bueno, y importante, y no es bueno que lo digas tú, Jael, porque viene muy cerca la recomendación, pero yo creo que viendo desde afuera todo este trabajo, que lo que implica hacer escenografía, preocuparse de la iluminación, de que los micrófonos suenen bien, de que la puesta al aire esté como usted se lo merece, de organizar, hacer esta página, confeccionarla, ir cargándolo, todo lo que vamos a estar haciendo, es un trabajo súper abnegado, que a poco para las 11 de la noche, luego las luces se apagan, y nosotros nos vamos a la casa, pero hay una persona que sigue trabajando y que partió antes de las 10 de la noche y que va a terminar después de las 11 de la noche. Sí. Y él tiene un nombre y apellido, se llama Danilo Montesino, así que sí. Muy bien, Danilo. No sé qué iba a decir por mí. Él siempre nos tiene preparado aquí cuando llegamos el domingo. ¿Micrófono? Sí, corre para todos lados. Sí, no, bien. Pero aquí yo creo que hay una parte primordial y fundamental, que es el público. El público que nos quiere ver. Y yo creo que es hora de mandar saludos, ¿no? Sí, obviamente. Pero por supuesto. Sí, bro. Cada uno aquí yo creo que tiene sus tweets, siempre tiene sus Facebook. Hoy sabes que yo quiero mandar un saludo a un amigo que también nos apoyó harto y fue también que nos impulsó a hacer este medio. Se llama Jorge de Radio TV. La Ciudad TV. La Ciudad TV. Uh-huh. Así que si es que no está viendo, también un saludo y agradecer a él por habernos ayudado también a impulsar este proyecto, porque él tiene una radio online y bueno, le costó un tiempo la credibilidad de la gente, porque al ser por internet las personas dicen, bueno, es que a lo mejor no te van a ver tanto, o sea, no te van a escuchar tanto, pero se ha asombrado el año que lleva con su radio, la audiencia que tiene y lo que ha conseguido, así que yo le doy un aplauso también para Jorge, siempre está en todos los lugares tratando de buscar información y informando a la gente también. Oye, yo les voy a contar cortito, acá tengo algunos saludos de Jacqueline, de Santiago, mi amiga Omaira, que está trabajando y está viéndolo así de a poco, así como por capítulo, pero dice que luego lo va a ver completo en su casa, a Joaquín de Putaendo, Paulina de los Andes, mi amigo Don Oso, es que de apellido Don Oso, entonces le digo Don Oso, Don Oso. Mi amigo Don Pipe, Oso. Don Oso, sí. Stephanie, mi amigo Chano Piano, Elizabeth, ella tiene una revista en Santiago, también nos está viendo. Claudia, ella es de Concón, así que saludos también para ella, gracias por estar ahí. Y bueno, siguen a Mimi, a mi amigo Lebeque, Carlos de Viña, y así Ricardo de Santiago. Y muchos amigos más, la lista es larga, sí. No quiero aburrirlos. Yo también somos quiero mandar varios. Saludos. Oye, pero voy a mandar así específico, igual. Claro que son tantos, pero en Punta Arenas nos está viendo un amigo, Patricio, que era nuestro jefe de carrera cuando estudiamos comunicación. Así un saludo para él también en Argentina, a Lisandro, a Juan Pablo que está en Panamá. Es que los nombro porque están haciendo el sacrificio ahí de vernos porque están en horario diferente. Y también a Emerson que estaba madrugando, que está en Alemania. Podríamos ir a hacer una entrevista a esos personajes alemanes. O que nos manden que nos manden el pasaje y vamos. No malo. Así que un saludo para todos mis amigos que personales que les escriben WhatsApp, que nos están viendo también a todos nosotros y conociendo. Y obviamente nos seguirán viendo. Alex Morales también, que siempre está en clases, pero no está viendo. En la universidad.
Oye, yo tengo, mira, muchos me gusta, mucho salud, de todo. La Sole, Alarcón. ¿Viste que las redes sociales? Sí, las redes sociales abarcan mucho. Mira, Sole Alarcón, Luisa, Gonzalo, Sandra, los voy a nombrar por el nombre, ¿no? Porque de aquí, si me empiezo a nombrar el apellido y todo, estoy esta mañana. Cindy, Carol, Alice, Marixa, Carolina, Christopher, Williams, Manuel, Mari, hay muchos, 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 muchos. Carolina, hasta el mismo diputado Gaspar Riva. Uy, sí, también nos está viendo. Dice que nos está viendo, así que sí, un abrazo gigante para don Gaspar. Y bueno, tweet también lo tengo lleno y mandarle un cariñoso saludo, un abrazo gigante a toda esa gente y todos mis amigos que están viendo, a la gente que está participando de este programa. Y qué mejor que el público que nos dé esa energía para poder salir adelante y poder decir, vamos con todo que se pueda. Y obviamente, a lo mejor estamos hablando de tantos saludos, porque es importante también recalcar que la gente nos puede seguir a través de las redes sociales y que el internet cada vez está siendo más potente. Claro. Ah, y Alejandra, que está con su hija Francisca también, que nos está viendo ahí. Oye, ten cuidado con los nombres, no vas a decir Alambrito, como esta niña que le pasó en vivo esa talla. Alambrito. Le empezaron a mandar nombres como medio extraño. Claro. Y se dio cuenta la famosa. ¿Cómo se dio cuenta? Eso también va a ir dentro de mi programa. Imagínate que le pase a Marco. Así que si se llegan a equivocar ustedes dentro de su programa, van a estar dentro de los top 5 del. Le vamos a hablar súper bien. Así que, bueno, y ustedes están muy callados, y que yo los noto distantes, miran hacia adelante. No, está bien. No interactúan. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que todos tenemos. Lo que pasa es que ellos se deben quedó muy agotado. Ellos se deben hacer. No, yo. Ten cuidado que hace Aikido, ¿no? Aikido. Sí. No, bueno, voy a tener que transformar otra vez en el guardia de la sombra. Por eso se deja el pelo cortito para que nadie me haga. En el set habíamos varios, entonces. Sí. Muchas opiniones diferentes, ¿cierto? Sí, no, también hay que tener la posibilidad de poder escucharlo, porque yo de verdad hoy lo estoy conociendo. He tenido la posibilidad de conocerlo a ustedes dos. A mi amigo Pedro ya lo había conocido antes, entonces siempre es bueno poder escuchar sus historias. Y que no te traiga malos recuerdos también, Marco, porque no es la misma persona que te sigue por todos lados. No, no, asombró. Me acordé de Marco, a ver, ¿de qué me perdí? Por favor, ¿de qué me perdí? No entiendo, no entiendo. Tierra, tierra. También que la verdad es de Mallorca. Houston, llamando a tierra, Houston. Sí, no, del matinal que estuviste tú en el BTV, de eso me acordaba, de tu compañero de trabajo. Ah, sí, bueno, no tan solo estaba él. Es que yo no recuerdo. Déjame saludar a Flavia Vera, que ella es de San Felipe. Que también es tu compañera de trabajo en también, la radio. También, colega en la radio. Reina de la fiesta de la cerveza. Oh, sí. La Flavia. Sí, la Flavia. Sí. Tuve la posibilidad de conocerla, una de las lindas personas que conocí el año pasado. ¿Verdad? Uy, sí. Carolina también estuvo con nosotros. Hay mucha gente. Eduardo, también un saludo para él. Yo creo que uno tiene que ir sumando la vida más que ir mirando como adversario. Siempre es bueno llevarse bien con las personas. Sí, claro, porque la vida va dando vueltas. Hacer un equipo, pues ir todos para el mismo lado, porque así funciona sí, también. Sí, así que yo de verdad siempre he estado ligado al canal de los Andes desde sus comienzos. El canal partió hoy día, yo a la semana estaba haciendo mi primer cinéfilo. Fueron más de 5 años. Después volvimos con un ley que era. De chico a grande se pasa mejor con Oscar Álvarez, que él ahora está trabajando con Edo Caroe, el Mini Kramer. Entonces Oscar partió haciendo televisión en los Andes con este humilde servidor. Y así sucesivamente hemos ido haciendo cositas en el canal y bueno, el matinal y bueno, quién sabe. Pero sí, claramente queremos globalizar un poco más y partir con este proyecto que está nuevo, que está muy entretenido, que estoy con muchas ganas de irle poniendo cositas en el camino, de ir haciéndonos cómplices a través de la pantalla. Así que, por favor, créame que todo este trabajo que voy a hacer yo y que van a hacer mis compañeros, lo vamos a hacer con mucho cariño, pensando exclusivamente en ustedes, en toda la gente acá del Valle de Aconcagua. Sí. Sí, entonces ahora de tu lado nos saltamos al lado de Marco. Claro. Para preguntarle, ¿tú tienes algo que te gustaría contar a la gente? ¿Algo a lo mejor de tu programa? ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, la verdad es que estoy rodeado de gente que está imbuida en el medio. Yo literalmente soy un aparecido en esto. ¿Tú eres sanfelipeño desde siempre? No, yo llegué a San Felipe por 6 meses en el año 83. ¿Por 6 meses? Estaba recién naciendo, yo en ese momento. Exactamente.
Y qué largo los 6 meses. Son los meses de la esquimana, así, larguísimo. Ah, larguísimo. Y aquí estoy, he desarrollado una serie de cositas, me he ido de San Felipe, he regresado un par de veces, y bueno, cada vez se aprende, se conoce mucha gente y cosas interesantes como esto, que como les explicaba, ustedes son los culpables de que yo esté entusiasmado con esto, porque de una manera u otra que nunca me imaginé que iba a estar frente... ¿Todavía estaba antes en un programa de televisión? Nunca, nunca. ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez. Wow. Exactamente. Wow. Entonces, así que me perdonen, estamos pertinentes. ¿Es tu primera vez conduciendo un programa? Porque ya ha estado en la televisión. No, sí, él ha estado conduciendo otro programa también. Ah, mira. Ya tiene entonces la experiencia. Perdón, ¿cómo? Tú ya estabas en otro programa, no, pero dentro de este año y de este mismo proyecto. Bueno, o sea, es que estamos hablando de que en una cuestión, un ciclo muy cortito, claro. Me he metido sin querer con la pata. O sea, eso me llevó a esto. Meses. Claro, fue como entonces, meses. Si yo me comparo en lo que es la trayectoria, el conocimiento que tienen cualquiera de ustedes, como literalmente, acá José Luis, que ya lleva su tiempo en este pantalla, caso, se maneja. Estamos hablando bien. Que tú tienes la pasión de, chico, yo nunca había tomado una cámara, sacar una foto, cuando mucho. Entonces, estar aquí sentado con ustedes, hablando, metiendo la cuchara, interrumpiendo... Entretenido. No, ahora, entretenido. Fíjate una cosa, Marco, creo yo que también es fundamental del espíritu del canal, que va a ser no necesariamente contar con personas, con rostros que tengan una experiencia televisiva previa de años o de cierto tiempo antes, sino que... contar con personas que puedan aportar un contenido interesante, un contenido que le pueda seducir al público. Y en ese sentido, bueno, Marco ya tiene una reputación de años de trabajar acá en la zona, es un referente en todo lo que significa la escena naturista. Sí. Y se maneja, pero como pez en el agua, en el tema. Entonces, ese es mi por lo menos yo tengo una confianza absoluta en el éxito del almacén de Marco. ¿Y en tu iglesia también? No. Claro, también. Oye, pero ¿sabes quién te metiste? Pero es súper complicado porque yo de repente pienso que la gente, por más que tenga el carisma para hablar con las personas y el don de la palabra y todo, de repente frente a una cámara, todo eso se esconde. Sí. No es fácil estar frente a una cámara, hay que tener... no sé, como personalidad o seguridad, no sé en qué era, pero no es como llegar y ponerse así como hablar, no. Bueno, todo ahora lo estás viviendo. Lo estoy viviendo. A ti te pasó hace poco. Yo creo que básicamente, yo creo que más que la seguridad o la pachorra y todo, yo creo que eso, ¿no? Mirar la cámara y tener esa complicidad con la gente que está al otro lado de la cámara. Básicamente hablarle a ellos y conversar, conversar con los que estamos acá en el set, sí. Pero también involucrarlo a ellos, porque en el fondo todo esto lo que estamos haciendo es pensado en ellos. Tenemos que crecer juntos, tenemos que tomar mayor identidad, tenemos que involucrarnos, tenemos que sentirnos que nosotros somos parte de ustedes y que ustedes forman parte del Hola Aconcagua. Entonces tiene que haber esa complicidad, ese compromiso, y bueno, no me voy a cansar de decirlo, lo hacemos pensando en ustedes, porque esto... muchas veces, y lo voy a comparar quizás un poco con el boliche, yo debo decir que yo tuve que convivir con una cadena a nivel internacional, claro, grande, se llama Blockbuster. Uh-huh. Una cadena que al fin y al cabo se rindió ante Omega Video, que es mi boliche. Conviví con ellos 10 años, no es fácil mantener este rubro al pie del cañón, con actualidad. Con tanto pirateo y también con tantas cosas que se pueden bajar, sí, claro. Y que aún así estemos vigentes y haya un espacio en la ciudad de Los Andes donde la gente pueda ir a conversar de cine, es algo súper complicado. Entonces hay gente que decía, oye, te felicito, viejo, le ganaste al... Al blog, le ganaste aquí, oye, lo hiciste acá. Entonces yo, ahí viene un poco y retomo lo que quiero decir, que es el mensaje final. Yo, de verdad, muchas veces dramatizo mi boliche y yo le digo, todo esto no podría haber sido posible sin ustedes. Ustedes son mi ejército. Yo soy la cara visible del éxito. Yo soy la cara visible de que, wow, le torciste la mano, qué sé yo, te comiste a un grande, no tan solo nacional e internacional. Era David versus Goliat. Claro, entonces pero esto yo no lo puedo hacer solo. No, yo puedo tener la predisposición, puedo tener todo el material, puedo preocuparme semanalmente, estar haciendo cosas nuevas para ir cautivando a la gente que ama el cine.
Pero si esa gente no tiene complicidad conmigo, esa gente no me sigue, si no hubiese tenido empatía, como decías tú, no hay empatía, no sirve nada. Pasa más, también es un negocio que siempre, yo a veces estoy ahí porque de Compuchenta, nomás me pongo ahí a escuchar las cosas. ¿Compuchenta tú, Jael? Sí, no. Jael, por Dios. Oye, no, conmigo no, conmigo. Entonces, en el fondo eso, invitar a cada uno de ustedes a que sean parte de nuestro ejército, que sean parte del Hola Aconcagua. Así que nos sigan. Además que el título está tan como Hola Aconcagua. Sí, como alegre, tan alegre, sí, como empezar gusta, bien. Me gusta. Vamos a tener muchos programas. Obviamente nosotros somos los primeros que vamos, los que estamos iniciando este proyecto, y se va a ir sumando más personas a lo largo del tiempo, pero somos como los fundadores de Hola Aconcagua. Los colonizadores. Colonizadores. Sí, sí, claro. Bueno, pero es importante lo que tú dices, que estamos muy abiertos a la recepción de cualquier tipo de propuesta. Sí. Vamos a estar constantemente abriendo las puertas para los que estén interesados. De una persona que trabaja en el medio, y él dijo, de una manera u otra, el Valle de Aconcagua, dentro del rubro, es una especie de Valle del Elqui. Ajá. Porque nosotros que nos relacionamos con terapeutas, todo, nos encontramos con cada potencial, cada persona que tiene un don, que tiene una facultad para llevar un bienestar en salud, en muchos otros aspectos, y están acá en la zona. Entonces el potencial de artistas, escritores, no sé, de toda índole está. Entonces este es un medio tremendo para poder... Una herramienta muy claro, sí. Claro que sí. Oye, también quiero agradecer a Marcelo Candia, que aparte nos está viendo, siguiendo por internet. Él también nos ha ayudado bastante en este proyecto, te lo voy a presentar luego, no lo he conocido. Claro. Rodi también. Entonces, okay. Agradecimientos para él, que también nos ha apoyado mucho con su señora y... Bueno, traje pijama y saco a dormir. Porque hoy me quedo en el canal. Ah, sí. ¿Me va a acompañar mañana? Hay tempranito. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo sabe, pero en el cine hay un concepto que se ha llevado también a la televisión y se llama catering. Y el catering es un espacio en donde... El comitrajo. Sí, claro, el comitrajo, como dice mi amiga. El comitrajo. Sí, son esas cositas, esas instancias que uno tiene para hacer un break, un quiebre y poder compartir, pero ya fuera de la cámara. Así que hace poco caminé por ahí, más allá, y vi cosas muy ricas que obviamente me motivan a seguir atrás. Hay un vitupete. Sí, yo también anduve cuando llegué, yo dije, wow, hoy día me quedo. Se nos queda poco tiempo, no sé. Uy, se pasa la hora, pero rápido. Sí, nos quedan 4 o 5 minutos, nos quedan 3 minutos, así que minutos. Yo les quería primero agradecer por haberme acompañado en mi primer capítulo del programa, de todo un poco, y espero que también me inviten a lo suyo. Es la idea. No, y vamos la idea. Sí, la idea. En mi programa vamos a tener muchos invitados de diferente tipo también. De todos los ámbitos. Obviamente es un programa abierto, por algo se llama De Todo Un Poco. Así que, bueno, no sé, ¿ustedes quieren agradecer a alguien, mandar algún saludo, invitar también? Empezamos por la escasez. No, lo primero, la escasez. Lo primero, deberían hacer un programa ustedes dos, ¿eh? La escasez y la abundancia. Y la abundancia. Sí. ¿Cómo será eso? Entretenido, amigo. Y yo de guardia atrás. Para mí sería un placer. Hola, juez. Cree lo que es recíproco. La verdad es que tengo mucho que absorber. Bueno, no nos pongamos violentos, no. Sí. Tú, Marcos, no, primero agradecer a los dueños de casa, Jael. Muy agradecido por esta oportunidad, como les explicaba en un principio, incursionando en esto que para mí es novedoso, y gracias al apoyo tuyo, de Danilo, de las otras personas, ahora en este caso también de la ayuda a enderezar muchos detallitos por parte de Pedro, fascinado, encantado. Con mayor razón de conocerlo a ustedes, que había escuchado, a ti te había visto en algunas cositas. Les pido el autógrafo a la salida. Por supuesto. También claro, con la idea de poder contar con ustedes en el boliche. Sí, yo voy a ir a tu boliche. Así que todos bienvenidos, la gente en general. Cuando pasen por acá, vengan a San Felipe del extranjero. Vengan, digan que vayan de parte de si van de parte mía, 50% de descuento total, y un plato gratis. Total, no. Igual. Así es que, volviendo, la cosa es que agradecido por la recepción, agradecido por los mensajes de las personas que hemos recibido, el aliento, y eso es lo que me entusiasma, estar y tratar de dar lo mejor para que nos sea útil a todos. Muchas gracias, Marco. ¿Tú, Cristian? Bueno, yo voy a repetir un poco las palabras que hice, agradecerle a ustedes, agradecer a la Casa Televisiva. Y por supuesto, bueno, nosotros ya no habíamos sí, conocido antes por algunos pilotos, algunas cosas, entretenidas. Que ya te das cuenta, sí.
que hemos hecho, hicimos una vez hasta unos exteriores también, sí, así que no, me lo pasamos muy bien. Mostrarlo. Y recordarles que muy pronto vamos a dar el día, la hora, es que se va a emitir cada uno de nuestros programas y por supuesto tienen que ver el mío nomás. Y toda la información va a estar en nuestro Facebook también. Claro, y tienen que ver el mío, mi programa. No, la información va a salir en el almacén. Así me gusta, un equipo unido. Claro, este es el equipo unido que necesitamos en este canal. Felipe, no creo que Felipe, Felipe. Felipe. ¿Qué Felipe? Ah. El único Felipe está en el público. Felipe, no, Felipe está... José Luis, ¿tú quieres algún...? Sí, cortito. Solamente agradecer la posibilidad de poder seguir haciendo lo que me apasiona, que es la comunicación. Y acá no hay canales chicos, no hay canales grandes. Hay canales con contenidos y nosotros somos uno que se va a transformar en uno muy importante. Muchas gracias. Pedro. Siguiendo la misma línea, bueno, de todos, agradecer justamente la invitación a formar parte de esta propuesta. Es un proyecto, un medio de comunicación que estoy convencido de que va a crecer y que se va a transformar en algo realmente importante acá en la zona. Creo que esa es la clave, de hecho, ¿no? Creerse el cuento. Y hemos armado un equipo muy interesante de figuras con mucha experiencia. Sí. Otras buen sentido con del humor. Sí, buen sentido del humor, absolutamente. Pero, de aquí... no nos para nadie, así que arriba Hola Aconcagua, vamos. Oye, a andar bien arriba. De aquí a Copihue de Oro. Yo le agradezco a todos ustedes por haberme acompañado, como dije recientemente en mi primer capítulo. Próximo jueves al mismo horario, 20 horas, voy a estar con mi segundo capítulo y voy a ver a quién vamos a invitar, a quién vamos a tener. Así que nos despedimos, muchas gracias y un aplauso, chiquillos, por haberme acompañado. Y como decimos, como se dice en televisión, mierda, mierda, mierda. Díganos por Facebook, déjenos un mensaje y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.